Quizá fueron sus antepasados los que dieron nombre al valle. O quizá los manantiales de agua caliente. O el bosque. Bobis, Builan o Bois. Los secretos del Valle de Boí comienzan en su mismo nombre. Un estrecho valle que surca el sur de los Pirineos, alejado de las rutas principales. Aquí se habla catalán y se recuerda con orgullo la historia y la cultura catalana que ya existía mucho antes de que se formara la nación española. Hace seguramente más de 1000 años, nadie sabe cuánto exactamente, surgieron los 7 pueblos que se encaraman en las pendientes de estas abruptas montañas. De no ser por sus 9 iglesias románicas, nadie fuera del valle recordaría estos pueblos, a veces formados tan solo por un par de casas. Iglesias pequeñas y modestas, como Santa María, en el caserío Cardet. Los siglos han dejado sus huellas, y hoy tan solo el exterior recuerda su estilo románico. En el interior, una época fue recubriendo la otra hasta que finalmente quedó abandonada al paso del tiempo. Y otras, como San Joan de Boí, una joya cuidadosamente restaurada para recuperar su estilo románico original. Formas claras y precisión arquitectónica caracterizan para nosotros el estilo románico. Es necesario dejar volar la fantasía para poder captar, con el espíritu y el ojo, el mar de colores abigarrados y embriagadores en el que se sumergían los asistentes a la misa medieval. Nos permite tan solo intuir cómo entendía la vida la gente de aquel entonces. La iglesia era el umbral a otro mundo en el que se difuminaba la línea entre realidad y fantasía. Un mundo solo perceptible con el corazón e imposible de captar por la razón. Seres fantásticos y ensoñados decoran los muros, procedentes de narraciones y tradiciones orales, como el elefante con colmillos en la cabeza. Animales conocidos por su nombre y aún así ajenos a nuestra realidad. E incluso aquellos que nos resultan familiares no responden siempre a nuestra concepción. Un ejemplo es el camello, símbolo de la humildad ante Dios. El imperio de los sarracenos terminaba en los Pirineos. Los musulmanes, que en esa época eran los señores de la península ibérica, no encontraron nada interesante en este aislado lugar. Las carreteras en Val de Boí existen solo desde hace pocos decenios. El valle siempre estuvo aislado. En la Edad Media, el pueblo era el mundo entero. Ofrecía protección e intimidad. Una intimidad que nos presenta monstruos que encontramos en las iglesias, como el dragón de las 7 cabezas, el animal del apocalipsis, un símbolo del diablo, de la maldad que había que vencer. La lapidación de San Esteban. Un santo sin apego a los bienes terrenales que soñaba con los tesoros del cielo. Su visión de una mejor vida después de la muerte le acarreó un final terrible. Sufrimiento, tortura y martirio. La senda que conduce a Dios según la Iglesia de la Edad Media.
el fresco del altar en la iglesia de San Quirce. Julita y su hijo Quirce sufrieron muertes diversas. Sus diferentes maneras de morir no responden a la leyenda, sino a la dura realidad de la gente del lugar. San Quirce, descuartizado y serrado, se convirtió en el patrón de los leñadores. Una vida dura en un medio inhóspito. Gruesos muros levantados con pedazos de piedras recogidas en los campos protegían a los habitantes del valle de bandidos, cuadrillas de ladrones y sobre todo del frío y la nieve del largo invierno. Una vida dura que marcaba a esa gente y que condicionaba sus usos y costumbres. Durante siglos se utilizó el lenguaje de las campanas para comunicarse de pueblo a pueblo. Con ellas no solo se llamaba a misa, también se informaba sobre defunciones, nacimientos y bodas. Avisaban sobre temporales, incendios y tormentas. Resonaban cuando se perdía un caminante y también anunciaban las fiestas. Los campanarios tenían más de un significado. Eran torres de defensa y atalayas, símbolos de poder, como el campanario de San Climén de Taúl, levantado por maestros de obras lombardos. Los gobernantes del valle, los señores de Erill, se habían enriquecido en las luchas contra los musulmanes en la llanura. Para mostrar sus riquezas, mandaron construir dos iglesias en Taúl, un pueblo de 150 habitantes. Ambas fueron consagradas con tan solo un día de diferencia en diciembre de 1123. ¿Quién las construyó y por qué precisamente aquí? Es y permanecerá por siempre un misterio. Esta iglesia es una construcción modesta. Ya en su época fue una construcción un poco pasada de moda. No obstante, un pintor conocido como el Maestro de Taúl, ya que nadie recuerda su nombre, plasmó aquí una obra de arte única. Su pantocrátor está rodeado por una mandorla azul de polvo de lapislázuli, cuyo valor era igualable al precio de todo un cargamento de esclavos. Este Cristo todopoderoso transportaba a los devotos a la Jerusalén celestial. De un tamaño sobrenatural y paciente como un Buda, corona el ábside, la parte de la iglesia que representa el cielo. Lleno de vida, cautiva a los creyentes con su mirada fuerte. Ángeles, querubines y serafines, los apóstoles y los santos, son pinturas místicas que transmitían a la gente de la Edad Media su energía. Aunque la gente no las entendía, les hacían actuar con el corazón. María con el Grial, imagen de las leyendas y tradiciones. En algún momento, los frescos pasaron de moda y desaparecieron bajo el enyesado y los añadidos barrocos. Hasta que a principios del siglo pasado, avispados anticuarios dieron con un buen negocio. Desprendieron los frescos y los vendieron, algunos hasta en Estados Unidos. Intelectuales barceloneses se resistieron al expolio de los bienes de la cultura catalana. Contrataron al mismo restaurador italiano que trabajaba para los anticuarios. Él era el único que conocía la secreta técnica de levantar frescos. Esta vez no se venderían, sino que irían a parar al Museo de Historia de Barcelona. Pero para los habitantes de estos pueblos, Barcelona quedaba tan lejos como Boston. Así que levantaron barricadas para cerrar el paso a la caravana, obstruyendo el único camino que conducía fuera del valle.
La pequeña comitiva tuvo que cruzar las montañas nevadas por caminos arriesgados. Hoy, en verano, un placer para turistas, subir en todo terreno a las montañas por pistas pedregosas. Los frescos de las iglesias de Taúl y Boí son solo copias. A algunos habitantes les disgusta todavía hoy. Aunque les resulte extraño el arte medieval, tan extraño como el de Miró y Dalí, piensan que sus obras deberían estar en el pueblo y no en un museo. A los turistas hay que soportarlos. Un aire fresco como champán. Y agua. Centelleante, arremolinada y refrescante. Agua de manantial helada y lagos de montaña. Una riqueza en aguas que en verano atrae a los habitantes de la seca y calurosa llanura al Parque Nacional de Aigüestortes. En el parque natural habitan, hoy como hace mil años, osos, águilas y lobos. Ellos fueron el modelo de los artistas para pintar leones, dragones y demonios que nunca habían visto. A veces tanta agua se convierte en un peligro. Provoca desprendimientos y arrastra consigo laderas enteras amenazando los pueblos. También Erill-la-Vall estuvo a punto de ser arrasado por un desprendimiento, y con él la iglesia de Santa Eulalia junto con su descendimiento de la cruz del románico tardío. Dimas, el ladrón arrepentido. María. José, Cristo en la cruz. Nicodemo, San Juan y Gestas, el ladrón que aun en la muerte rechazó la nueva fe. Una escultura a caballo entre el románico y el gótico que resulta extrañamente moderna. Tesoros olvidados durante siglos. Hoy se es consciente de su significado para el valle y se guardan con veneración. Incluso los torpes garabatos que en la Edad Media alguien grabó en el muro exterior de San Joan de Boí. Un temprano grafiti de guerreros y caballos, admirado tan solo porque tiene 900 años de antigüedad. Otro misterio más de los muchos de este valle.